Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos los amables televidentes que nos ven a través de Canal 12, aliado a Claro Televisión. Y aquí que nos siguen también en nuestras redes sociales. Pues bien, les informo que hoy es lunes 8 de octubre del año 2018. A continuación, el avance de las noticias en nuestros titulares. Haya muerto en un motel del municipio de La Unión a un joven de 26 años. La policía investiga las causas de este deceso. Un hombre muerto y un policía herido fue el saldo de un hecho de sangre registrado en el municipio de Majahual. Familiares de geólogo sucreño asesinado en Yarumal piden protección. Denuncian que vienen recibiendo amenazas de muerte. No cesan los homicidios en Sucre. En hechos aislados, dos hombres fueron ultimados a bala este fin de semana. Una de las víctimas fue asesinada en medio de un atraco. Siguen los hechos de intolerancia en Sincelejo. Riña en el barrio El Porvenir dejó una persona gravemente herida y otra capturada. Un hombre y una mujer fueron detenidos por el delito de extorsión en Sincelejo. Ambos exigían dinero a cambio de no publicar fotografías íntimas en las redes sociales. Ladrones dejaron desocupada la sala de informática de un colegio en Sincé. La comunidad está cansada de los continuos hurtos. Telenoticias, para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. Mucha atención, que un hombre fue hallado muerto en el cuarto de un motel en el municipio de La Unión. Las razones de su muerte son materia de investigación. En las últimas horas fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un motel en el municipio de La Unión. El joven fue identificado como Rolando Sepúlveda Montiel, de 26 años de edad. Según testigos, el hombre había ingerido bastante licor cuando se dirigió al motel con una mujer venezolana. Bueno, sobre el caso de La Unión tenemos una persona de aproximadamente unos 26 años. Es un joven el cual la información que se tiene, pues bajo los efectos presuntamente del alcohol, ingresa a un motel de esa localidad. Al parecer a sostener algunas relaciones sexuales con una persona de nacionalidad venezolana, y en horas de la madrugada aparece, pierde la vida. Es motivo de investigación, pero todo se aduce a que al parecer pues había consumido, aparte de las bebidas embriagantes, algún otro medicamento, y fue eso posiblemente lo que le ocasionó un paro cardiorrespiratorio. La mujer fue detenida mientras esclarecen los hechos, que aún son materia de investigación. Sin embargo, los familiares manifestaron que el joven venía presentando fuertes dolores de cabeza. Por el momento, el cuerpo fue llevado hasta la morgue de San Marcos para hacer la necropsia y conocer las causas de su deceso. Telenoticias, para estar bien informado. Tenemos ya las 6:32 minutos. En confusos hechos, muere un hombre por herida bala en el municipio de Majahual, en la Mojana sucreña. En este suceso, un policía resultó herido. Arcia Caicedo Yepes, conocido como Parientico, fue el hombre que murió por herida de bala en confusos hechos en zona rural de Pisa, en el municipio de Majahual, en La Mojana, sucreña. Se conoció que Caicedo Yepes habría tenido una discusión con alguien y luego entró en un estado depresivo y nervioso y andaba armado con un machete. Se habría metido en casa de un docente en esa localidad y se encerró en una de las habitaciones, lo que generó pánico entre esa familia y algunos habitantes. La policía fue avisada.
Un agente intentó controlarlo y sacarlo, pero fue herido por el sujeto en el brazo que por poco se lo cercena. En medio del agresivo ataque de Caicedo, el policía le disparó causándole la muerte. El parientico, como le decían en la población, elaboraba machetes y cuchillos. La policía emitió un comunicado donde afirma, abro comillas, en medio de un alto grado de exaltación por el ciudadano Arcia Caicedo Yepes, el patrullero de la policía Wilmer Martínez Muñoz actuó en defensa propia y hace uso de su arma de dotación y durante ese ataque le causa la muerte. Cierro comillas. Finalmente, el texto señala que la policía estará atenta a brindar información necesaria en la investigación que inició la Fiscalía. Telenoticias para estar bien informado. En otras noticias, familiares del geólogo asesinado en el departamento de Antioquia denuncian amenazas de muerte. Durante el subcomité de prevención y no repetición desarrollado en el municipio de Corozal, Andrea y Jorge, hermanos de Camilo Tirado Farac, el geólogo asesinado por un grupo ilegal en Yarumal, Antioquia, el pasado 20 de septiembre, denunciaron amenazas de muerte, por lo que solicitaron a las autoridades y a la Unidad Nacional de Protección medidas urgentes de seguridad. Con base en el consejo extraordinario que se realizó el jueves pasado, hemos realizado un subcomité de prevención y no repetición frente a las víctimas Andrea Tirado Farac y el joven Jorge Tirado Farac, quienes al parecer han venido siendo amenazados y les han venido haciendo seguimiento. Estas personas cabe recordar que son hermanos del finado Camilo Tirado, el geólogo joven que fue asesinado en Yarumal, Antioquia. Y nosotros, en aras de brindarle todos los procedimientos de seguridad, convocamos un Consejo Extraordinario de Seguridad y estamos a la espera de que se hagan todos los protocolos necesarios para garantizarle la seguridad a estas familias. El mandatario local dijo que solicitó a la policía medidas preventivas, mientras que las instituciones correspondientes analizan estas amenazas. Inscripción y registro en el registro de víctimas, la respectiva denuncia, a efectos de que notifiquemos a la Unidad Nacional de Protección para que se le brinde la seguridad definitiva a estas familias. Es de recordar que en las últimas horas fue capturado John Sepúlveda, alias Garbanzo, el presunto autor material del asesinato de los 13 geólogos. La captura de este hombre, integrante al parecer de la estructura 36 de las disidencias de las FARC, se llevó a cabo en la vereda El Caribe del municipio San José de la Montaña. Telenoticias para estar bien informado. Gracias a nuestros televidentes que nos ven, nos reportan su sintonía a través de nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. Un hombre conocido como Reminga fue ultimado a bala a pocos metros de la transversal del Caribe a su paso por zona corregimental del municipio de San Onofre. A escasos 20 metros de la transversal del Caribe, cerca al corregimiento El Chicho, perteneciente al municipio de San Onofre, fue hallado muerto José Miguel Ávila Mendoza, conocido como el Reminga. Dicen familiares que Ávila habría salido en una mototaxi de su casa en el corregimiento Pita en Medio, zona rural de Tolú, con destino a la parte urbana de San Onofre a comprar un aceite para su motocicleta. Desde ese momento no se supo más de él. Lo curioso es que en el pueblo ya se rumoraba que a Reminga, de 26 años, lo habrían asesinado cerca al Chicho. Efectivamente, el cuerpo fue encontrado a las 5:30 de la mañana del sábado con varios tiros. El caso es investigado por las autoridades. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, televidentes, a continuación, atentos a la siguiente nota. Mucha atención a la siguiente información. Ven a Guacarí y goza lo bueno de comprar con mucha comodidad. Así somos como nuestra gente y tenemos todo al alcance y a la mano. Servicios, comercio, gastronomía, cine, diversión, supermercado, droguerías, bares y todo un mundo por descubrir. Comparte una experiencia inolvidable en Guacarí, porque así somos como tú. Mucha atención, que en zona rural del municipio de San Marcos fue asesinado un joven de tan solo 19 años en medio de un atraco. En esta comunidad está consternada. Tres jóvenes se movilizaban en una motocicleta por el sector rural conocido como Belén.
Esto en el municipio de San Marcos, pero la mala hora se les atravesó en la vía. Dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta los alcanzó y los intimidó con un arma de fuego para que les entregara la moto. En una de esas, los jóvenes se cayeron, pero reaccionaron de inmediato. Salieron corriendo para huir de los bandidos y es cuando se escuchan unos disparos. Muy mal herido, cae Wilfrido Garavito Montiel, que muere a los pocos minutos. Todo, según las primeras hipótesis de la policía, por cuenta de la delincuencia común. Presuntamente iban a ser afectadas por esta persona que momentos después apareció fallecida. Es de que cercanías al corregimiento de Belén, inicialmente son interceptados por dos sujetos en motocicleta, tres personas que se desplazaban por este sitio, al parecer intentan cometerles hurto. Al no encontrarles elementos para hurtarle, los dejan ir. Posteriormente, pasado un minuto, dos minutos, escuchan unas detonaciones y es cuando se encuentra o dan aviso de que al parecer hay una persona fallecida en este sitio. Es motivo de investigación quién pudo haber sido el ocasionante de del fallecimiento de esta persona, que presuntamente, según lo manifestado por estas presuntas víctimas, estaba cometiendo hurto a las personas que transitaban por este sitio. No obstante, se conoció otra versión de este caso. Se dice que Wilfredo se le vio departiendo en el sector La Playa, zona rural de San Marcos, y allí lo asesinaron. Telenoticias para estar bien informado. Tenemos ya las 6:40 minutos de la noche. Álvaro Hernández, conocido como El Quilla, asesinado el pasado viernes en el sector de El Mirador, tenía anotaciones por hurto y receptación. Según reporte policial, Álvaro Javier Hernández Fuentes, conocido como El Quilla, asesinado el pasado viernes, presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación y violencia intrafamiliar. La autoridad policial afirmó que El Quilla estaría vinculado al robo de motocicletas, por lo que el crimen estaría relacionado con el ocurrido en la esquina de la carrera séptima con calle 8C en el barrio El Mirador, zona norte de Sincelejo. Como se recordará, El Quilla se encontraba en compañía de otros hombres tapando unos huecos que están en la mencionada esquina como una forma de rebusque. Al lugar llegaron dos hombres en moto y el parrillero sacó una pistola 9 milímetros. Le ocasionó varias heridas que le produjeron la muerte a los pocos segundos. Se desconoce si lo asesinaron porque estaba pidiendo dinero o porque ya lo tenían en la mira y sería ajuste de cuentas. Telenoticias para estar bien informado. Seguimos en Telenoticias en Vivo. Televidentes, a continuación les tengo una excelente recomendación comercial. En Atlantis Constructora tenemos un lugar reservado para ti en los sectores de mayor reconocimiento urbanístico de la ciudad de Sincelejo, en el tradicional barrio Las Margaritas. Te presentamos la unidad residencial Bello Horizonte, apartamento de 58 metros cuadrados, espacio confortable, cómodas habitaciones, espacios deportivos, amplias zonas verdes. Construimos la urbanización Punta del Este, confortables casas desde 113 metros cuadrados en dos niveles con diseños contemporáneos. En Atlantis Constructora Limitada damos vida a tus sueños. Construye Atlantis Constructora, comercializa Atlantis Inmobiliaria. Aplica subsidio de vivienda. Continuamos con las informaciones. Una fuerte riña que se presentó en el barrio El Porvenir de Sincelejo dejó a un hombre gravemente herido y a una persona capturada por lesiones personales. John Patry Mercado Núñez, alias El Cuca, de 36 años de edad, se encuentra en cuidados intensivos en la clínica Santa María después de protagonizar una intensa pelea con su excuñado Manuel Gutiérrez Viloria, de 30 años de edad.